¿Cómo andas? Siempre lindo, Polino, siempre con tus pañuelitos, con tus camisitas, chalequitos. Ah, siempre sos re amable, siempre me piropeás, pero te quiero. Sí, me gusta. Muy elegante. Muchas gracias. Siempre elegante, Polain. ¿Cómo viene llevando, Polino, la cuarentena? Si bien estás laburando como siempre a full, ¿cómo la llevas vos, el estado la de ánimo? La llevo bien, porque viste que... La llevo bien porque yo soy como una persona en cuarentenada en general. Porque viste que yo de mi trabajo a mi casa. Sí. No tengo mucha vida social, no soy de salir, no recibo gente en mi casa. O sea que es como un estado casi natural de la cuarentena. O sea que todos estamos polinizados. Sí, claro, que nos dé consejo. De verdad te digo. Sí. De verdad te digo, no me molesta estar en casa, viste, no la paso mal. No la pasas mal. No, sé que tenés, la compañía de Blanquita y Perlita. Paquito y Paleta son mis gatos, sí, claro, me acompañan. Sí, Paquito, te la bauticé. ¿Sabes lo que me pasa? Sí. Yo siento que me odian ya, porque como yo durante el año no estoy nunca, yo salgo a la mañana y vuelvo a la 1:00 a la madrugada, siento que ya les molesto a los gatos. Claro, se ocupaste la casa, pasan todas las casas. Claro, esa es la sensación que tengo todo el tiempo. Dicen, ¿qué hace este señor tanto tiempo en casa? Sí, que se vaya, que nos deje solo. Claro, ¿quién es? ¿Qué hace?